Y así le damos inicio a este segmento importantísimo que cierra la semana laboral de aquí de Síntesis todos los viernes junto a Tommy Terrero y a Nereida Costa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Todo bien? Excelentemente. Felices. Bien. Eso es lo importante. Y más hoy con ese invitado que tenemos. Un invitado de lujo. Sí. Increíblemente, toda la semana todo el mundo hablaba de él, y digo yo, wow, lo voy a tener el viernes. Claro. Lo voy a tener el viernes. El hombre parece que va bien. Pero él sabe que vino a este segmento que es diferente, quizás, a todos los segmentos o todas las invitaciones que él pueda tener a los medios de comunicación, porque aquí le preguntamos a la gente. ¿Por qué quiere ser nuestro representante? Y está con nosotros el licenciado Ito Bisonó. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien y más aquí con ustedes. Aprovechando para felicitarlo de inicio de año, porque todavía se puede, ¿verdad? Claro, claro. Claro. Sí. Vamos a tiempo. Aquí puede usted felicitarnos hasta el 15 de diciembre. Yo no hay problema. Yo estoy felicitando por Vieja Belén ya, porque la gente ya no, a mí no me mire. Vieja Belén, a mí que no a final de enero. No, pero Vieja Belén es bueno, porque es un regalo. Aquí había, estaba Baltasar, está Melchor, y la Vieja Belén era yo, entonces ya. Ahí no me gustó. No. Okay. Si nos disfrazábamos todos los del equipo de Síntesis, teníamos los Reyes Magos, y yo soy la Vieja Belén y no me cayó simpático. No. Ya. No, pero no en ese sentido. No en ese sentido. La verdad es que estamos sumamente contentos, Ito, por tenerlo nuevamente aquí en el programa. La verdad es que nos alegra muchísimo, sobre todo porque estamos comenzando el año y un año con esta sección de Síntesis. Quiero ser tu representante. 2020, prácticamente, ya nos falta poco. El año pasado fue un año intenso a nivel electoral, pero este año ya como que los escenarios... y el panorama político 2020 ya está bien cerquita. De hecho, yo recuerdo que el año pasado, ay, qué rico se oye el año pasado, que hace mucho, el año pasado, cuando usted estuvo aquí en el programa, todavía el escenario no estaba muy claro sobre qué partido iba a representar. No sé todavía si ya tenemos el escenario claro o si vamos encaminándonos ahí. Ahora, lo que sí estoy segura es desde esa última entrevista que tuvimos, el posicionamiento de Ito Bisonó ha crecido muchísimo a nivel popular. Háblanos un poquito. ¿Cómo sí, van bueno, las cosas? Como tú decías, el año pasado me recordé a alguien que cumple años en este mes, casi centenario, un gran amigo. Y lo importante es irse ganando esos años de una manera efectiva, que pueda uno tener una impronta, sentirse satisfecho, dejar huellas positivas, porque esa es la vida. Y hoy día, además, ese es el currículum de cada persona. Cuando yo interactúo con los jóvenes, y aprovecho para comenzar con eso, le digo, bueno, cuando ustedes salen de la universidad, que van a buscar su primer trabajo o un trabajo estable, ¿qué le piden? El currículum. Y si va a buscar un préstamo, un emprendedor, ¿qué le piden? Garantías, de alguna manera, para poderle financiar algo. Y entonces, ¿qué ustedes les piden a aquellos que quieren administrar la cosa pública, que les pueden crear las normas, las leyes, incidir sobre toda la vida de un ciudadano? Investíguenlo, pídanle su currículum, vean qué hicieron el año pasado, vean qué hicieron hace 4 o 5 años, o 10 años, o 15 años, porque muchos de los que venimos aquí, nos sentamos, interactuamos, tenemos ya un tiempo. Entonces es muy fácil tener un discurso complaciente de coyuntura, de enfrentar una crisis, acomodaticio, sin darse cuenta la gente que ese individuo ha hecho y plantea todo lo contrario, que lo está engañando en un momento. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho desde el año pasado a la fecha, por las redes, por ejemplo. Lo mencionaba con Tommy ahorita fuera del programa. En este país y en el mundo, la política siempre va a estar ahí, y ojalá podamos verla como ciencia política y como buena política. Pero van a cambiar los medios y las cosas de cómo se hace la política. Nosotros comenzamos los años 30
se hacía política a caballo. Y aquel refrán, dame un balcón y conquistaré el mundo. Claro, porque con aquellos discursos barrocos de la lengua española. Y luego las grandes manifestaciones de la, del puente de la 17 con Peña Gómez, con ese liderazgo fogoso. O con Balaguer aquí en la John F. Kennedy, con Máximo Gómez, o en Sí, no nos engañemos porque eran apoteósicos y la cantidad de gente que asistía, sobre todo para esa época, era impresionante. Y el mismo PLD también, con Juan Bosch. Sin embargo, hoy son las redes y son otros medios de comunicación que incluso son más libres que los medios tradicionales, porque el medio tradicional, tú puedes tomarte una foto, mandar una nota de prensa, el que escribe la nota de prensa la puede modificar porque la puede interpretar de una manera y el que la lee la interpreta de otra. Pero ¿cómo tú interpretas un video que tenga una cámara de seguridad o un video que a ti te cogen diciendo algo ahora directo y además lo transmite directo al mundo entero y no importa que tú estés en un rinconcito allá de las Yayas de Asua o en Las Terrenas o en Higüey, en Cabeza de Toro, no, está viendo el programa por teléfono, en vivo, o grabado y lo ve una hora más tarde o dos horas más tarde. Y hay una interacción directa o más directa con el ciudadano. Entonces, eso da la oportunidad de que el que quiera participar se sienta con la seguridad que aunque haya estamento del Estado controlando muchos de los medios de comunicación, o aunque haya aquella teoría de una película que lo invito ahora a los amigos televidentes y a ustedes a que vean, que se llama La Dictadura Perfecta, una película mexicana, que incluso es reeditando una película muy vieja, del mismo nombre, pero hay una del 2016 que es más reciente, que es como compañías expertas en manipulación de la opinión pública te hacen una encuesta y escogen a 5 personas y te ponen la foto del que ellos quieren proyectar en el medio y te lo ponen cada cierto tiempo en la primera página y te hablan cualquier cantidad de mentiras que el ciudadano no puede después ir a averiguar si es verdad que hicieron una cosa o hicieron la otra, pero te lo ponen allá arriba y resulta que el tipo es todo lo contrario, todo lo contrario. Pero me parece que hay una gran oportunidad para el año 2019, que este nuevo año comienza ahora, para que la República Dominicana dé un cambio, dé un giro. Eso también dentro de una plataforma que tiene una sociedad diferente. También hablaba con Tommy ahorita. Hay servidores públicos, no vamos a evaluar su desempeño, que tienen 24 años siendo funcionarios. Legisladores, nosotros mismos tenemos 4 periodos, pero hay legisladores que tienen 4 y 5. Y antes de ser legislador, fueron gobernador o ministro o directores de algo. Entonces tienen 24 años en una provincia o en un país. Entonces el joven que hace 24 años tenía 16 años y no votó, hoy día ¿cuántos años tiene? 16 más 24. 50. 50 años. Y ese individuo tiene 50 años viendo las mismas caras, exacto, con las mismas crisis, con más miedo ahora de salir a la calle, con más noticias negativas de la frontera, de la inmigración, de la impunidad, del desorden, del robo. Y entonces ese individuo dice, bueno, en los periódicos dice que todo está muy bien, pero yo no estoy bien. Hay un crecimiento económico, pero ¿dónde está? Porque a mí no me ha tocado. Pero siempre han hecho grandes obras, sí, y está muy bonita y no la voy a cuestionar, pero la verdad es que ¿dónde la sortearon? Por ejemplo, lo de Punta Catalina. La van a vender la mitad en 1,000 millones, pero costó 3,000. Entonces la mitad son 1,500. ¿Dónde están los 1,000 que no están siendo? Entonces hay una sobrevaluación. ¿Y dónde está la sobrevaluación y la investigación de la sobrevaluación? Ah, no, no pasa nada. Entonces, nosotros estamos muy esperanzados en que este año va a ser muy interesante para un cambio en la República Dominicana. ¿Sabe qué, Hito? Cuando hablabas de que los jóvenes, de que las encuestas, de hecho hoy en un diario nacional salió una encuesta y me llama a pensar, ¿es posible que estas encuestas estén manipuladas hoy día? Porque hay nombres de hecho que no aparecen, sin embargo,
cuando nosotros que estamos en los medios de comunicación y también en el sector privado, comenzamos a conversar con las personas, porque aquí sabemos todos que es un tema que nos interesa, vemos que la gente todavía no siente que tenemos un liderazgo tan fuerte, ni siquiera por parte del mismo gobierno, y que la gente entiende que necesitan un cambio radical y que no necesariamente está dentro de los partidos tradicionales ese cambio. O sea, cuando nos dices el tema de Punta Catalina, pero tenemos para el 2020, yo me parece, si no me equivoco, entre un 25 y un 28% que el voto lo van a decidir los jóvenes. Es más, así. Es más. Del padrón electoral, el 60% tiene menos de 40 años. Eso es correcto. Y el 63% de la población tiene menos de 35. Y si vamos a los 50 años, que fue una marca, ¿verdad? Exacto. Media, interesante. El 72%. Pero usted acaba de decir que los de 50 son jóvenes, así que yo me quedo ahí. Obviamente que sí. Y usted tiene menos de 50, así la veo yo. Entonces, el 72% tiene menos de 50 años. Entonces, es una población que demanda que más. Que hay que observar. Que está más conectada. Y es lo que ha estado pasando en el mundo. Quizás, debo de admitir, primero, que nosotros somos un país muy especial. Yo no jamás pretendo compararlo con ningún país del mundo. Pero en Brasil acaban de escoger a un presidente menos de 6 años. No, yo me refiero a la metodología, a la exposición y a la manera en que llega a salir electo. O sea, en menos de 6 meses se potencializa, y a través de una plataforma de WhatsApp, que es más difícil porque el WhatsApp es con el teléfono, tú tienes que tener el número, hace su campaña. Pero aquí nosotros vimos algo parecido en una alcaldía. No, eso no es así. En esa alcaldía, si es la del distrito a la que usted se refiere, se alineó el PLD, el PRD, el PRM, el Partido Reformista y los poderes económicos para elegir en 35, 45 días un candidato. Entonces yo no creo que eso se vuelva a repetir de esa manera. Esperemos. Y además hay que ver cómo la gente lo asimila, si solamente por el empuje publicitario o económico. Hay gente que está en su casa, que ve cómo está la calle, que ve si es verdad que... Por ejemplo, yo le invito a ustedes y a todos los amigos que nos están viendo, que vayan, porque le pusieron la luz al Soberto, ¿verdad? Como le llaman ahí. ¿Pusieron la luz al mono? Hace mucho, pero no hay luz. Pero la pusieron la luz. Y entonces, además de eso es un gran acontecimiento, que cumplan con su trabajo y que hagan lo que deben de hacer. Y eso es ocasión de primera página de todos los periódicos. Pero ahí es que vamos con la película de la dictadura perfecta. ¿Cómo se vende y cómo se manipulan situaciones que se quieren manejar para poder tener representaciones? Pero a la vez se va deteriorando un sistema y una representación de servidores públicos que tienen que ser verdaderos servidores públicos, más abiertos, más participativos, más equilibrados, de contrapesos, más accesibles, más cumplidores, más leales con el compromiso que han contraído, ¿verdad? Cuando se postulan y salen electos. Entonces, le decía que hay que ver un panorama de la política como ciencia y el comportamiento humano. Bolsonaro salió electo en 6 meses, pero en Colombia salió un candidato que se hizo en 1 año, pudiera tener el apoyo de Uribe, pero el otro tenía el apoyo de Santos y del gobierno, ¿verdad? Pero estamos viendo lo que pasó en El Salvador, una barrida total, y ahora el candidato a la congresional municipal y a la presidencia es un individuo que Nayib, que ni siquiera fue del partido que hizo la barrida municipal y congresional, y este con los medios está número 1 en la presidencial, con los medios electrónicos, en un país que incluso no tiene la modernidad que tenemos nosotros y otros. Costa Rica, un fallo de la Corte de Derechos Humanos, de la OEA, impacta en lo que es la cultura de ese país. Y un evangélico que tenía el 1% sin partido, en la primera vuelta saca el 46%. En la segunda pierde, pero con un 39, porque la victoria no tiene sustituto, ¿verdad? Pero un 39 con una mayoría del Congreso en un país que no tenía contrapeso, tener contrapeso es importante.
Pero está los Estados Unidos, Trump gobierna con el Twitter. Venimos de Macron, que le gana dos partidos súper tradicionales de 30 años de gobierno, y en un año, habiendo sido ministro de Economía, se posiciona como presidente. Y ni hablar lo que ayer está hoy en todas las prensas mundiales, que es del dictador, narcodictador Maduro, que se queda otra vez de manera ilegal. Hasta y ya el por 2025. Suerte. 25. Ya por suerte el gobierno de República Dominicana reaccionó, yo no sé si por miedo a otras cosas, ¿verdad? Que ha estado teniendo que contratar lobistas, no se sabe con cuántos millones de dólares para resolver sus problemas personales y de imprudencia política con el país que es nuestro principal socio. Pero la verdad es que, ¿por qué se da paso a Chávez en Venezuela? Porque los copellanos y los adecos, después de casi 40 años de gobernar, en una sola clase y cerrado, la gente dice, basta ya, que venga lo que sea. Pero lo que sea fue peor. Sí. Exactamente. Ese es el miedo. Porque ese es el miedo del movimiento miedo pendular de la De la palabra política. Cambio también. Sí. Es como yo le digo aquí, y bueno. ¿Qué es lo que pasó lo en hago, Brasil? Lo hago a título de sacar las cosas de una manera suave. Le digo, bueno, porque cuando el PRM gobernó, y entonces la misma reacción que tú tienes, y me dicen que el PRM no ha gobernado, que no ha gobernado. ¿Y a qué se llama gobernar entonces? O sea, tú vas a tu casa, te bañas, te cambias de chaqueta, de pantalones, te pones otro perfume, y entonces ya tú tienes otra cédula, otra acta de nacimiento, tú no eres... ¿Cómo así? Digo, bueno, pero que yo sepa, me pueden corregir si estoy equivocado. Hipólito fue presidente. ¿Y dónde está ahora? En el PRM. Andrés Bautista fue presidente del Senado y Chu también. ¿Y qué eran ellos dos? PRDistas. No, y ahora parte recientemente... Parte del gobierno de Hipólito. El presidente del PRM y el secretario general del PRM anterior. Pacheco fue presidente de la Cámara. ¿Y ahora dónde está? En el PRM. ¿Y qué era Raful, el ministro Raful? Tony Raful. Ministro de Cultura. Uh-huh. ¿Y Eligio Jaque? De Agricultura. ¿Y César Cedeño? No me acuerdo. ¿Y Luis Abinader dónde estaba? En la CDE, en el Consejo. Y así tú lo vas nombrando a todos los que están en el PRM, en primera línea. Y fue Doña Milagro era vicepresidenta. Vicepresidenta. Ah, entonces, ¿y quién fue que gobernó? No, el PRD. El PRD fue que gobernó. Pero los que gobernaron en nombre del PRD son los PRMistas. Entonces, ese cambio puede ser volver al pasado. Bien dicho. ¿Es así? Tú mencionabas algo interesante sobre esos ejemplos internacionales. Y el ejemplo que acabas de mencionar, yo he hablado varias veces el tema de que eso demuestra que a nivel mundial y en República Dominicana estamos en una transición de ese seguimiento, importancia partidaria, a un seguimiento a los líderes políticos que la población entiende que representa sus intereses. Antes era el partido, ahora son los líderes. ¿Qué tú piensas de eso? Te voy a responder con algo que me divertí mucho este fin de semana también, porque me fui a cumplir con una invitación de la Conferencia del Episcopado y el Obispo Corniel en Puerto Plata. Uh-huh. 525 aniversario de la primera misa de las Américas, en el segundo viaje a Colón, se realizó en la Isabela. Y bueno, yo voy a mi actividad en la catedral el viernes en la tarde-noche, y después programo una serie de actividades con unos jóvenes, excelente, lo aprovecho para, ahí atrás de la oficina del Banco Popular hay un restaurancito nuevo que se llama Casa 40, con un patio muy bien, 46 jóvenes que yo no conocía, interactuamos, hablamos, lo invito a que vean las redes, en el Instagram y el Facebook, ahí está. Y luego una reunión con personas ya de un poquito más de experiencia, y ahí estaba el rector de una de las principales universidades con el espacio allá. Y estamos hablando, y entonces de repente este señor, economista, me dice... ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Por qué partido tú vas? Porque además la trayectoria de Balaguer, los 12 años, esto, lo otro. Y yo, bueno, mis ideales
coinciden, o sea, yo sigo los ideales de Balaguer, de medio ambiente, de no préstamos, administrar frugalmente la economía, la participación de los jóvenes, de las mujeres. Bueno, miren aquí donde estamos, estos apartamentos, chequen si se lo dieron a los reformistas de aquella época, o vive lo que lo necesitaban. Son cosas tangibles, las presas, pero yo no tengo nada que ver con lo otro. Yo no puedo ser culpable o beneficiario de un color, de una marca que está desgastado, que yo no tengo participación. Y me acordé de un pescado que me comí al mediodía en Maimón, que hay unos puestos de vender pescado y que hay un polvo grande porque la carretera está muy atrasada, descuidada, mil promesas y no la hacen. Parece que la llevan ahí para, uh-huh, si hay reelección, decirla, estamos terminando, y el presidente, como que no es el dinero del pueblo. Digo, venga acá, usted es de Puerto Plata. Sí. ¿Le gustaría que acabe la carretera? Obvio. Y si usted tuviera, vamos a hacer un ejercicio, permítame. Si usted tuviera la oportunidad de hacer una diligencia para que sea efectiva y la acabe en la carretera, ¿dónde, quién usted, con quién usted hablaría? Con el presidente, el primero. ¿Y con quién más? Bueno, de la sociedad civil, deme uno. O con, ahora que estamos hablando de los monseñores con el arzobispo de aquí, digo, muy bien. Pues mire, yo me hubiera imaginado que usted iba a ir al local del PLD en la capital o aquí con una pancarta, a hablar con el local del PLD o con los miembros del PLD, porque ese fue el partido que cogió el presidente. ¿Por qué usted va donde el presidente? Usted vota por el partido, ¿eh? Y por la estrella y por el color morado. ¿O no? No, el presidente que... Ah, pues entonces en estas elecciones del 20 es por el presidente que usted va a votar. Si usted va a votar por mí, usted me va a buscar donde yo esté. Eso sí acabó. Esa era una historia y un ahorro que dejaron unos líderes que hablar de Juan Bosch y la estrella y el color era lo mismo. Pero resulta que Juan Bosch se murió y se fue agotando el morado, la estrella. Es más, haciendo todo lo contrario. Lo mismo con Peña, lo mismo con Balaguer, y ya eso ha desaparecido a un nivel que hay partidos como el mismo PRM, ahora lo pongo de ejemplo, que en menos de un año se presentan y sacan 24%. ¿O no fue así? En las elecciones pasadas. No fue un 30. Compitiendo con el PRM, no, con un 30 sacaron los aliados. Ajá. Ellos solo sacaron un 20%. Pero compitiendo con el PRD. Pero también hay gente que nunca participó de ningún gobierno, ¿eh? Sí, pero no mayoritario. Lo que yo quiero decir es que no, las marcas, los colores, si hubiese sido, si los votos hubiesen sido del Hacho, entonces el Hacho debió de haber seguido sacando 40. Y el PRM no debió de haber sacado era nada. Era parte del cambio que se buscaba. Entonces, ahí estamos. Siguen a las personas. A las personas. Es el ejemplo de Pedro Alegría, senador de Ocoa, y Carlos Castillo, senador de Ocoa. Pedro candidato, Carlos senador. Carlos va por el PLD, por el PRD y por 13 partidos más. Y Pedro Alegría va por el BIS. ¿Quién ganó? El BIS. El BIS. ¿Y ustedes creen que el BIS tenía la estructura en Ocoa? Pero la persona fue importante. La persona fue importante. Creo que eso es lo que va a ocurrir ahora. Entonces, en el 2020. Eso es lo que estoy tratando de que o por lo menos se lo vea que entendemos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y eso quiere decir que se van a separar de los partidos? Las encuestas dicen que el 78% de los dominicanos no se identifican con los partidos políticos. Exacto. Van y votan. Pero van y votan por una persona que la tiene por ley que sustentar un partido político. Pero no es porque haya una doctrina, una formación, un estilo. Ya no hay ese amor por los colores, lamentablemente. Yo soy morado, yo soy rojo, no yo hay. Soy blanco. Correcto. Entonces, ahí está la fortaleza de nuevo de nosotros participar, de no tener miedo, de tener decisión, determinación. Porque lo que va a pasar aquí, independientemente de la división que tiene el PLD, que es el partido hoy todavía mayoritario, de los malos candidatos que puedan tener los otros partidos, o de la repetición de los candidatos del siglo XX, que son los que han la mayoría de los que se están postulando, a los que tenemos una nueva oportunidad, se va a decidir el día de la votación, y ahí es que hay que llegar a que cuenten los votos. El tiempo está pasando, Vito, y tú acabas de mencionar que por ley las personas que quieran hacer
carrera política, tienen que participar en una de esas plataformas, según mencionábamos. ¿Hasta cuándo nos vamos a tener en suspenso a nosotros los dominicanos? El tiempo pasa, ya estamos en el 2019, sí, tú sabes. Pero, tú tienes que comenzar a hacer campaña. También en marzo. Hay otros que tienen un suspenso de que hasta marzo. Exacto. Yo no sé qué es lo que van a decir, porque estamos la constitución está ahí. Sí. Y nosotros tenemos también que administrar los procesos, porque hay una cantidad de partidos que necesitan y que ven nuestra propuesta atractiva. No solamente, tengo que ser aquí claro, no solamente la presidencial, tienen que haber candidatos congresionales y municipales. Uh-huh. Y entonces a nosotros nos sigue y conformamos un grupo donde tenemos representación provinciales y municipales fuertes, específicas y claras, que quieren candidatearse, que quieren que le cuenten su voto. Y no caben en el PLD, no caben en el PRM y en los otros partidos. Candidatearse ahí es significar un fracaso, porque se sabe que lo van a tomar de pendejo desde el inicio. Entonces, eso tenemos que hacerlo con cuidado. Tú decías, Tommy, y era mi pregunta desde el principio, Dios mío, ¿dónde que va a estar Ito Bisonó? ¿En qué partido? Porque definitivamente va a ser uno. Recuerdo que en la entrevista pasada hablábamos de que, bueno, la carrera de Ito Bisonó ha sido prácticamente a través del Partido Reformista. Pero, como nos ha expresado, no necesariamente el Partido Reformista está ahora mismo dentro de la preferencia de Ito Bisonó. Justamente en el día de ayer conversaba con un joven que tiene aspiraciones políticas aquí en el Distrito Nacional, también viene de un partido independiente, y decía, Ito Bisonó es mi mentor. Ahí fue que vino también parte de la conversación. ¿Acaso Ito pretende trabajar con algún partido minoritario que nadie conoce y que está levantando algunas fuerzas por ahí? Es una pregunta. Sí, puede ser. Y pudiera ser, claro que sí. Y pudieran ser incluso varios partidos. De hecho, vuelvo y digo, no es un secreto para nadie, porque no ha salido de mí. Lo han anunciado otros partidos que están en conversaciones con nosotros y que nos han hecho propuestas por escrito incluso de alianza, porque para que la alianza sea seria, me parece que no debe ser una alianza coyuntural, va más allá de las propias elecciones. O sea, que no porque hay miedo. Porque después de las elecciones tiene que venir entonces cuál es la propuesta y el seguimiento a los planteamientos y la forma de gobierno que nosotros representamos. ¿No hay miedo de irse con un partido pequeño? Es que absolutamente, es contrario. En esta oportunidad es contrario. Por ejemplo, yo le dije hace un rato lo que me dijo un rector de una universidad, que es una persona formada, establecida, y me pregunta del pasado. ¿Por qué tengo yo que ver con el pasado? Yo no tomé decisiones, yo no he tenido nunca un decreto de ningún gobierno, ni siquiera de Balaguer. Entonces yo lo que quiero es que me hablen y hablar del futuro. Incluso estar más enfocado en el pasado, lo que hace es quitarnos a nosotros la orientación de los problemas que tenemos que resolver hacia futuro. ¿Qué le vamos a decir nosotros a un joven de 30 años, de 35, a una persona de 40, de 50, hablándole de lo que ha pasado en el pasado? Nada. Nada. No lo vivió. Esa gente lo que quiere es que además que le resuelvan su problema de empleo, de seguridad, ahora, de vivienda, de estabilidad económica, de sus hijos, de salud, de competencia laboral, de la presencia de migratoria ilegal que trae abandonar la frontera donde nace la patria. No es solamente el problema de los ilegales, es el problema de las parturientas que compiten con uh-huh. el dinero que debe de invertirse en la salud de las dominicanas. Es el problema de las armas ilegales, es el problema de las drogas, es el problema fitosanitario, es el problema de comercio que nosotros enviamos para allá y que es ilícito, o que viene de allá que es ilícito. Entonces, hay tantas cosas que hacer que no uno ponerse a hablar de cosas que evidentemente no van a aportar nada porque ya pasaron y tú no tienes incidencia sobre eso. Del pasado, aprender para no cometer los mismos errores. Del pasado, habrán que revisarse algunas cosas porque la impunidad es como el perdón en la iglesia. El perdón no incluye impunidad. No puede ser que tú mates a una gente o te robe el dinero del pueblo y vaya a la iglesia a pedir perdón y ya tú no eres culpable de eso. Es lo mismo que un ladrón asalte un banco públicamente, ¿verdad? Se lleve el dinero y después vaya a la policía. Mira, excúsame, mira el dinero aquí. Ah, ya dejó de ser ladrón. El hecho no lo cometió. Claro. No. Hay cosas que se tendrán que revisar, pero la tendrán que revisar aquellos que son los responsables también de hacer eso con un debido proceso.
eso sí del pasado, pero un debate sobre cosas que no hay manera de que se puedan solucionar, o que yo sea responsable y que se quiera distraer porque tú no tienes posición para el futuro, no, en esa trampa nosotros no vamos a caer. Bueno. Y esto de querer ser el representante de... Está bien, no nos diga con qué plataforma... Pero todavía te está negociando todavía. Bueno, pero... O está negociando con él, vamos a decirlo así. En un supuesto gobierno, ¿qué pasaría con el tema fronterizo y migratorio? Que es un tema fuerte suyo. Déjeme decirle, lo primero es que el representante es el representante de la población. Claro. Con Tommy también hablaba hace un rato, que poderle presentar al país... no solamente el servidor público, sino también la persona. Uh-huh. Porque el que tú te dediques a liderear en el Congreso, en la presidencia, en los ayuntamientos, y por ejemplo, en el Congreso aquí obligado hay que ir con saco y corbata, y te ven todos los días así, y dicen, ah, está lejos allá, ¿cómo yo llego a él? O tú haces un plan de que para una visita sorpresa, para que te toquen, y tú hablas con ellos, y hacer una... tener una popularidad que no resuelve la mayoría de los problemas, sino que tiene una popularidad, eso tiene que cambiar. Tiene que ser que se sepa que somos iguales y que la posición es una coyuntura, y que tú en algún momento lo único que va a tener seguro es volver a bajar a tu nivel de ciudadano normal. Que siendo tú ciudadano de electo, no le da ningún privilegio a tus hijos, a tus hermanos, a tus primos, a tu compadre, a tus relacionados, que es el llamado nepotismo. Claro. Entonces, ahí es que hay que enfocarse, y ahí es que hay que, con la propuesta, lanzar ese liderazgo. El tema fronterizo. En estos días fui a una entrevista a un periódico, que también me divertí muchísimo, porque cuando uno hace las cosas que le gustan, también uno se divierte. Y yo llego al periódico con esta entrevista, con mi libro bajo el brazo, pa, me siento, comienza, y me dicen del tema de fronterizo, y digo yo, permítanme antes de desarrollar el tema, sacar este libro. Mira, en el 2008 yo publiqué este artículo, casualmente fue en este periódico, y casualmente la introducción es del director del periódico, que eres tú. Mira, mi posición es que hay que cumplir con la ley migratoria, que aquí no puede seguir... nosotros no tenemos una solución dominicana al problema haitiano, con un Estado fallido. 2008, eso fue hace 11 años atrás. Sí, uh-huh. Que sigue siendo fallido, porque es obvio, claro que va a estar ahí. Nosotros no podemos coger un serrucho y separarlo, pero nosotros sí podemos regular nuestra frontera. ¿Cómo va a ser como que aquí, todos los países del mundo? Como lo está haciendo Estados Unidos. Y hay algunos que entonces le cogen presión a los organismos internacionales y a la ONG, pero le cogen presión para que no le quiten la visa. ¿Y por qué le pueden quitar la visa? Porque se han robado y han violado todos los procedimientos democráticos, administrativos y de las leyes, no solamente locales, sino internacionales. No es por el tema migratorio. Ah, bueno, ¿y por qué le pueden contrarrestar al país? Ah, porque tú te pusiste a... Cada país es libre, nosotros somos los principales libres, democrático, independiente, pero hay sociedades, los otros países, por ejemplo ahora, los Estados Unidos dicen, no, espérate, hay que revisar el Derecafta. ¿Por qué tienen que revisar el Derecafta? Uh-huh. Ah, porque entonces tú vas a producir aquí un aguacate con los químicos chinos, y entonces los químicos chinos van a vender su producto y nosotros vamos a entrar al aguacate libre de impuestos a los Estados Unidos, que quiere decir que va a entrar libre de impuestos los productos chinos con que se abonaron los aguacates. Ajá, y los Estados Unidos son pendejos. Entonces, usted tiene que saber lo que usted hace. Ah, y para complacer a los Estados Unidos, entonces, para que los haitianos no lleguen a Haití en Yola, tú dices, no, vamos a dejarlo que entren para acá, no se preocupen, nosotros no somos tan malos como se creen. No, usted lo que es un gran irresponsable, que está poniendo la patria en peligro y que está haciendo lo que a usted le conviene sin pensar en lo que debe de hacer porque al país le convenga. Aquí va a haber cero ilegales, pero como lo hay en Francia, o como lo hay en Italia, o como está haciendo Turquía, ¿verdad? Que es el puente que se ha usado tradicionalmente para que africanos y otros europeos entren al resto de Europa. No, no, por aquí no. O vamos a ponernos de acuerdo. En esto hace 2 o 3 años le tuvieron que dar 5 mil millones de euros
a Turquía. No, no, páralo ahí, atiéndelo ahí. Pero nosotros no tenemos más que la inconsecuencia, la irresponsabilidad de los últimos gobiernos y de los anteriores a este gobierno o a los gobiernos del PLD, porque hablaban de poner campamento los PRDistas. Por eso le digo, cuidado con volver al pasado, porque ahora hay gente que dicen, ayer hubo uno que puso un tuit, preocupa mucho la situación de la frontera. Un candidato al PRM, pero antes decía, no, a los inmigrantes hay que dejarlos, yo soy inmigrante, mi papá era inmigrante, pero venga acá, entonces usted no puede ser presidente, porque si usted un día tiene una posición sobre algo tan claro para la República Dominicana y al otro día la cambia, y cuando usted sea presidente entonces, ¿va a estar cambiando de opinión contra si somos dominicanos o si no somos dominicanos? No, no, aquí hay que tener posiciones firmes y claras, y esa es nuestra posición, cero ilegales. ¿Quiénes van a estar aquí? Lo que República Dominicana necesita, nuestra economía necesita una cantidad de extranjeros, de mano de obra, legales, pero no solamente los extranjeros. ¿Quién la contrata? ¿Paga el dominicano que la contrata los impuestos? ¿Paga la seguridad social? Ah, pero espérese, así no es tampoco. Usted tiene también que pagar y declararlo. Y entonces tú dirás, ah, no, solamente no la declaran. ¿Y dónde está el inspector de trabajo? ¿Por qué no funciona? Es lo mismo que pasa en la frontera. Ah, el pobre cabo que mataron estos días. Pero, ¿y dónde están los jefes de ellos? ¿Y quién le da las instrucciones? Porque las Fuerzas Armadas, igual que Cancillería, es el presidente que manda. Son los únicos dos ministerios que el presidente es el que manda directamente sobre ellos. ¿Cuáles son las órdenes que tiene? A mí me da pena. Cada 3 meses van 600 militares para la frontera. Debe de haber 1 millón de militares, porque cada 6 meses mandan 600 y 600 y 600 y 600 y 600, pero no aparecen, ni funciona. ¿Cómo pasa el contrabando ilícito? Usted sabe la barriga, ustedes dos damas, y las que nos están viendo, que tiene una señora con 9 meses casi lista para dar a luz, y pasan miles por ahí y nadie la ve. Entonces, es el gobierno que maneja la dependencia del Estado y que tiene ahí sus gente que no le paga bien, que no lo ayuda, no lo equipa bien, que no le da supervisión. Entonces, aquí está muy claro que tiene que haber un manejo diferente de la política migratoria y un manejo responsable de esa política migratoria. Bueno, Marcela acaba de poner el vivo ejemplo. Es imposible que una persona, o casi imposible que una persona llegue con 8 meses de embarazo, de gestación, a los Estados Unidos, o que entre. De manera aquí llegue yo, o sea, eso es algo como que no tiene sentido. O sea, lo primero es que no la monta la línea aérea. Exactamente. Y en el hospital, obviamente, va a tener que asumir las consecuencias de los costos, porque el gobierno no se va a hacer cargo de ella. Así es. Es un tema. Si tuviera usted la posibilidad de estar frente a frente a esa gente que en el momento preciso votaría por usted para ser su representante, ¿qué les diría? Esa es su cámara. Lo primero que yo le diría es que estamos en un proceso especial donde tenemos que ser francos. Investígueme. Regálese 5 minutos. Entre a la web, Google, Facebook, Instagram, Twitter, vea cuáles son nuestras propuestas, porque no podemos desarrollarle un programa de gobierno en 5 minutos, pero ahí está nuestro historial, no solamente político, personal, familiar, empresarial. No se detenga en un mes, busque 10, 20, 30 años para atrás y luego compárelo con lo demás, porque usted va a ser responsable. Un día tendrá el poder, un día podrá decidir que es el día de la votación. Luego pasarán 4 años con un presidente que podrá dirigir la nación bien o mal. Esa responsabilidad le toca a usted. Yo estoy cumpliendo con mi parte, que es haciendo mi trabajo, poniéndolo en sus manos, trabajando para tener un país mejor para todos los dominicanos. Yo soy un hombre de fe. El versículo de Lucas 12:48 habla de que aquellos que más tienen son los que más tienen que dar. Si yo tengo una familia estable, económicamente, con salud, feliz, eso es lo que yo quiero también para los demás dominicanos. Así que le pido que nos tomen en cuenta, que luego de que nos comparen y nos investiguen, que nos den el apoyo. Bien.
Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Ito Bisonó, nuestro Quiero Ser Tu Representante del día de hoy. Un placer, como siempre, escucharlo hablar. Gracias. Gracias a ustedes. Tommy, Nereida. Felices. Bueno, viernes. Esta es la primera visita de Ito Bisonó aquí al espacio. De varias durante el 2019, porque ahora es que la cosa se va a poner buena. La próxima visita ya va a ser cuando sea oficial el partido, que todavía nos dejas en ascuas, pero esperemos ya pronto que todo sea definido, que no sea en marzo. Si es en marzo, bueno, en marzo tendremos muchísimas sorpresas, pero que venga ya con todo el equipo que va a estar trabajando fuertemente con esa candidatura. De Ito Bisonó. Gracias por acompañarnos y Marcela. Y me gusta, como dice Nereida, el 2020, que podemos hacer una comparación. En el 2020 hay que ver bien. Feliz fin de semana.